el caballero templario. Tierra Santa, 1187. شيطان الصليب الأحمر الغوتي. لماذا أنقذنا؟ الغوتي. ¿Cuánto tiempo lleva encerrada? Varios días y varias noches. Ayudadme a sacarla de aquí. ¿Y esto? La madre Riquisa nos ordenó practicarle sangrías con la mayor frecuencia posible. No he venido aquí a juzgarte, pero Cecilia, tu obstinada actitud no te conduce a nada. Debes aceptar tu destino, Cecilia. La madre Riquisa solo desea lo mejor para ti. Esta criatura ha nacido en pecado. ¡No me quitéis a mi hijo! ¡No me lo quitéis! ¡No me lo quitéis! ¡No!
Nos has salvado la vida, Templario. Shukran lak. Ada wajib. Hablas nuestro idioma. Comprende también entonces que no desee estar en deuda con un cristiano. Los caminos del Señor son inescrutables. Solo Él sabe por qué ha enviado a un enemigo a rescatarnos. Pudiste matarnos tan fácilmente como a esos bandidos. Habían asesinado a muchos hermanos peregrinos, y es nuestra misión protegerles. Walla taktulu anafsa. Lati harrama Allahu illa bilhaq. Sadaqallah. Al-Ghoti, he oído hablar de ti. Eres un gran guerrero. Me llamo Yusuf, y este es mi hermano Fajir. Somos mercaderes. Nos dirigimos a El Cairo. ¿Viajáis sin escolta a este lado del Mar Muerto? Es la ruta más corta. Y también la más peligrosa. Puesto que hemos hecho un juramento de paz entre nosotros, seamos sinceros. También sois guerreros, como nosotros. Utrukna. Hasanan. Voy a preparar al caballo. ¿Sabes quién soy? Ah, eres Yusuf Salahaddin Al-Yubi, el famoso Saladino. ¿Y no me tienes miedo? Me has dado tu palabra. Y yo a ti la mía. Eres un hombre de honor, no como tus hermanos. ¿Cómo aprendiste nuestra lengua? Llevo aquí muchos años. ¿Y no deseas volver a tu hogar? Muchos años antes.
Ya voy, madre. Padre. Alivia ese peso que te mortifica. Padre, he desobedecido la orden que prohíbe cruzar los límites de este monasterio. Vi cantar a una joven y esa joven me habló, padre. ¿Es todo cuanto tienes que confesar, hijo mío? Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntate. Escucha, hijo, no sufras por lo que has hecho, porque no es nada malo. Te has hecho mayor y antes o después tendrás que salir a conocer el mundo que hay más allá de estos muros. Sí, padre, pero es un mundo que yo apenas conozco. Sí, sí, lo sé, pero has de acostumbrarte a él. Fue voluntad de tu madre y de nuestro Señor que se te educara aquí, en este monasterio. Padre Henry. Fíliame. Este es el muchacho. Ella y tu padre juraron ceder a Dios tu tutela. Dijeron que esa era su voluntad. Tú habías enfermado. Rezaron para que no murieses. Y Dios los premió con un milagro. Por eso su promesa adquirió una dimensión sagrada. Padre, es la voluntad de Dios. Sí, hermano. Pero someterlo desde tan niño a una vida monástica. Nadie nos ha dicho que Dios lo enviara aquí para hacer de él un monje. ¿Tú, S.J.? Vamos. Cógelo. Agárralo fuerte. Y ahora, apunta al blanco. Justo al centro de la diana. ¡Fantástico! Bien, otra vez. Bien, una vez más. ¡Estupendo! Ar, mira. Debes mirarme siempre a los ojos. Vamos. Ar, en guardia. ¿Lo ves? Legere est omnis quientiae fundamentum. La lectura es la base de todo conocimiento. ¿Qué? ¿Con qué mano te manejas mejor? Con ambas por igual. Hermano Gilbert, ¿por qué lucháis tan bien? Antes era más diestro incluso. Otra vez. Vamos. Parece que estáis adiestrándolo para guerrear. ¿Estáis seguro de lo que hacéis?
Yo no. Yo sencillamente perfecciono cualidades que Dios le ha dado. Dudaba que estuvieses listo. Pero sí, lo estás. Debes seguir los designios de Dios. El hermano Gilbert y yo hemos hablado y hemos adoptado una decisión. Es hora de que vuelvas a casa, Arn. Debes volver con tu familia. Enoch, signo Pinkes. Bajo el poder de este signo vencerás. Antes de llegar aquí, a este apacible monasterio, serví en otra orden. Un ejército sagrado. La Orden del Temple. Durante 12 años, blandí esa espada en Tierra Santa. Con ella, nadie me derrotó jamás. Nunca hagas uso de ella, por ira, ni por codicia. Ha de servir a una sola causa, Dios. Están paciendo en nuestros pastos. No son vuestros pastos. Eso es mentira. Estás mintiendo y lo sabes. No, no soy yo quien miente. Esa tierra ha pertenecido siempre a nuestro clan. Vete. Y habrá muchos dispuestos a jurarlo. Veremos qué dice el Consejo de Ancianos. Lo veremos, sí. ¡Mentiroso! ¿Y tú quién eres? Eskil. ¿Padre? Ar. ¿Eres tú? No te había reconocido. Bienvenido a casa. Magnus. Bruce. Eskil. Y Ar. Sé bienvenido de nuevo a Arnas. No has cambiado, tío Brusa. Todos estos años entre monjes. ¿Te han enseñado a leer? Oh, sabes leer, ¿eh? Vaya. Hay unas tierras en litigio. Entre Magnus Folkeson y Emon Ulvane. Tengo entendido que Magnus Folkeson está dispuesto a un acuerdo. Sí, en efecto. Estoy dispuesto a pagar a Emon Ulvane una suma de 30 monedas de plata. Es más de lo que podría pedir. Pues la paz entre clanes vecinos vale más que la plata. La oferta ha sido aceptada.
Puesto que el Consejo se ha pronunciado, me someto a su dictamen. Pero estimo vergonzoso que la plata valga más que el honor y la verdad. Tan vergonzoso es como tener que pactar con un hombre carente de honor. Tú, Magnus Folkeson, no eres un hombre. Y tus hijos no son mejores que tú. Dos damiselas, una a una monja y la otra a una cuba de cerveza. El inductor de esto es el rey Sverker. Palabra por palabra, él mismo dictó todos esos insultos que Ulvane repitió al pie de la letra. El clan Sverker nos hostiga. Ojalá hubiera alguna otra salida a esto. Pero la ley estipula que una ofrenda pública se ha de resolver en singular combate. ¿No hay otra manera? Lucharé con él mañana. Y que Dios me ampare. Fuera esas caras. Aún no me ha enterrado. Acérquense los contendientes. Esta espada es una espada bendita. ¡No, Arn! Demasiado tarde. Ya ha aceptado el reto. ¿Debo pelear con una novicia? Nunca pensé que tuvieras un padre tan cobarde.
Algot Paulson está aquí y viene con él su hija. ¿Es Cecilia? Sí. Bienvenido, Algot. ¿A qué debo el honor? Pasábamos por aquí y nos hemos acercado a visitaros. Sí, yo también tenía muchas ganas de volver por aquí. Después de tantos años. A mi padre no le gusta que cabalgue sola. Me escolta el mozo de cuadra. Ya. Te has hecho muy famoso. ¿Yo? Sí. Todo el mundo habla del modo en que defendiste el honor de tu familia. Ah. No fue para tanto. La gente habla mucho. Demasiado. ¿Qué quieres decir? No tuve más elección que defender a mi padre. Ven conmigo. Alcánzame si puedes. Tienes. ¿Qué? Dímelo. ¿Qué ibas a decir? Me has robado el corazón. Me has robado el corazón con una de tus miradas. Robado el mío, Arn Magnusson.
Brusa. ¿Qué pasa? Hemos hablado con Elwood. Dice que te escapaste con la más joven de sus hijas. Está prometida a un Sverker. Así que por nuestro bien no le des ideas. Su padre tiene una deuda con los Sverker. Están enfurecidos por la derrota de Ulvane, aunque le perdonases la vida. No echemos más leña al fuego. Algoth no puede entregar a su hija a un enemigo del rey. No quiero un Sverker por esposo. Yo soy tuya, Ar. Está de nuestro lado. Nadie puede separarnos. Querida hermana, tengo algo que contarte. Me he prometido con Ar Magnusson. ¿Qué ocurre? Me lo temía. ¿Qué? Nuestro padre no puede permitirse costear dos bodas. Yo nunca saldré de aquí. No digas esas cosas. Ya. Vamos, no pienso dejarte aquí. Perdóname, Cecilia. Saberte feliz me hace a mí feliz. ¿Cuándo será la boda? Dime. No tenemos fecha aún, pero mejor cuanto antes. Esto solo te lo voy a contar a ti. Así que guárdame el secreto. Espero un hijo suyo. ¿Estás absolutamente segura? Sí. Y dime, ¿ese tal Ar Magnusson es el mismo que hirió en combate a Emund Ulvane? Sí, madre Riquisa. Después del duelo vinieron a nuestra granja. Bienvenido, Magnus. Noticias de Axevala te preceden. Algoth. Oh, Arn, el nuevo hombre fuerte del clan. Pero eso no es todo. La misma noche que estuvo con Cecilia, Arn yació también conmigo.
Imagino que eres consciente de las consecuencias que esto va a traer. Ilustrísimo señor obispo, os escribo con un hondo pesar en el corazón. Pero en los tiempos que corren, la casa Sberger tiene que permanecer más unida que nunca. Por ello tomo de nuevo la pluma para dirigirme a vos. A través de una confesión he obtenido para nuestro bando cierta información vital referente al joven que humilló públicamente al mejor espada de nuestro rey. Se trata del infame Arn Magnusson. Aquí, en la diócesis de Saqqara, vive un joven de rostro angelical e inocente, pero negro de corazón, pecador. Con palabras aduladoras y promesas falsas, arrastró a una doncella a los pecados de la carne, sembrando en su vientre una criatura engendrada fuera de la santidad del matrimonio. Dios mío. Pero eso no es todo. Sobre ese joven pesa además otro ignominioso oprobio al haber yacido antes con la propia hermana de la doncella. ¡Qué desfachatez! Mancillar así a dos hermanas es un acto abominable. Un acto difícilmente redimible. Arr Magnusson, vecino de Arnas, y Cecilia Algotsdóttir, de Pals Farm, quedan ambos desde hoy excomulgados. Ni un solo clérigo en esta región de Gotia acogerá a estos pecadores, a los cuales condeno a cumplir penitencia en los conventos de Gudgen y Bargen durante media vida, 20 años. Cecilia. Digan lo que digan, yo nunca me he acostado con tu hermana. No he amado jamás a otra. Y te juro que pronto volveré a por ti. Cecilia. Te esperaré. Cecilia Algotsdóttir. No nos separéis. No.
Trabajo y mucha oración, Cecilia. Eso es lo que te espera. Si crees que tu estancia aquí esta vez va a ser tan llevadera como lo venía siendo hasta ahora, debes saber que estás muy equivocada. Estás rodeada de Sverkers y cumplirás la penitencia que se te ha impuesto. Vamos, mírame. He dicho que me mires. Yo haré que entres en razón. Cecilia Alcostoter. Multis un vocati. Pauci vero electi. Culpable o no, se te ha condenado por una abominación. Y tal condena es irrevocable. Pero no la cumplirás aquí en Bargen. He escrito una carta al obispo. ¿Quién ha dado el visto bueno a la petición que hemos hecho? Bajo el nombre de Arn de Gotia viajarás en primer lugar a Roma. Y de allí a Tierra Santa. Padre, yo... Serás un caballero templario, Arn. Un guerrero al servicio de Dios. ¿Soñando despierta otra vez? Esperando, supongo, que tu amado vuelva a buscarte. Pero eso no ocurrirá. Porque has sido enviado a Tierra Santa, a las cruzadas. Eso no es verdad. Jamás volverás a verte. Gotia. Señor. Ya estás aquí. Espero que hayas cumplido tu misión. La he cumplido, gran maestre. Pero tengo malas noticias que daros. Habla. Saladino está aquí. ¿Qué? Podría atacar Jerusalén en cualquier momento. No puede ser. Sus tropas están dispersas por todo el territorio. Si se hubieran agrupado a estas alturas, sabríamos algo ya. Caballeros, Saladino está aquí, confiado en que vencerá. Yo acabo de hablar con el rey de Jerusalén. Y según sus espías, Saladino está en Damasco. No, ya no. Gran maestre, no sé lo que de Gotia se propone propagando estos rumores. ¿De qué fuente provienen? De un testigo ocular. ¿Quién es el testigo?
Un hombre en quien confío. ¿Salvaste la vida a Saladino? ¿E incluso compartiste con él su pan? Le di mi palabra. ¿Le diste tu palabra? ¿Qué más sabes, Gotia? Que viaja hacia el sur. Y allí comenzará la ofensiva. Si van a sitiarnos, he de informar al rey. Dime, Gotia. ¿Qué clase de hombre es nuestro enemigo? Como nosotros. Un hombre de palabra. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de conocer a mi enemigo. Tú le respetas. Eso no impedirá combatirle, señor. Será una pena veros perder esta guerra. Yo juré ganarla. Yo también. Y pronto podremos ver quién de los dos tiene razón. Desde hace días. Cecilia. Lo sé todo. Pero ya no está sola. Shh. Hablaré con Al-Ghoti y con nadie más. ¿Qué demonios ocurre? Solo hablaré con Al-Ghoti. ¿Quién es ese infiel? Solo hablaré con Al-Ghoti. ¿Qué buscas aquí? Hablaré solo con Al-Ghoti. Solo con Al-Ghoti. ¿Al-Ghoti? ¿Qué quieres de él? Hablaré con Al-Ghoti y solo con él. Ghoti, لقد ارسلني سيدي. ماذا يريد سيدو؟ يريد ان يكلمك. سانقلك اليه. ¿Conoces su idioma? Liberadlo. ¿Quién lo dice? Debemos interrogarle. Haced lo que queráis, pero al gran maestre no le gustará. Contad con ello. Está bien. Haz hablar tú a tu buen amigo. Soltadlo. Codni el aceite. Ha llegado hoy mismo a mi conocimiento que Cecilia se ha ganado un correctivo ejemplar. Pues al parecer ha quebrantado nuestras normas. No me refiero a ti, Cecilia Al-Ghostotter. Hay otra Cecilia entre nosotras. Cecilia Blanca. Acércate. Esta otra Cecilia será llamada en lo sucesivo sencillamente Blanca. Durante tu primera noche aquí, me han dicho que hablaste con Cecilia Al-Ghostotter. Descubridla. Elena, ven aquí. Tres azotes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. اهلا وسهلا بك، تفضل. Desearía que Dios nos hubiera reunido en mejores circunstancias que estas. Yo también. Estoy en deuda contigo, Algoti. Vas a perder esta guerra, y lo sabes. Pero por haberme salvado la vida, voy a ser magnánimo. Abandonad Jerusalén sin presentar batalla. Y os procuraré a todos los templarios la ruta de escape más segura. Tengo un deber que cumplir, que es el de proteger Jerusalén. Y aún teniendo potestad para responderte, rechazaría tu oferta. Entonces morirás. Eso solo está en manos de Dios. ¿Quién eres? Soy tu futura reina. La prometida de Knut Eriksson, que arrebatará el trono al rey Sperker. Pronto vendrá a buscarme. Con buenas noticias de las cruzadas, espero. De Arn. ¿Tiene alguien noticias de él? De Arn yo no sé nada. Pero Magnus está bien. ¿Magnus? Tu hijo. ¿No te lo dijeron? No sabías nada. Esa mala pecora endemoniada es la peor de los Sperker. Magnus, así es como se llama. Gracias, gracias. Mi hijo vive. Bendiciones del rey de Jerusalén. La Vera Cruz. Gracias, Darry de Ford. Agradecemos al rey sus favores. Vamos a necesitarle ahora que Saladino está camino ya de Jerusalén. Cambiemos la situación. La batalla por Jerusalén no tiene por qué librarse en Jerusalén. ¿Entonces dónde? El enemigo es muy numeroso.
y en consecuencia avanza muy lentamente. Así podemos prepararnos para el asedio. No, así podemos frenarlos mucho antes de que lleguen a Jerusalén. Para ganar tiempo, Saladino avanzará vía Monte Guisar, donde hay un atajo frecuentado por beduinos. Vos lo conocéis. Sí, he estado allí. Es un desfiladero. Allí Saladino no se esperaría nunca un ataque. Con una emboscada podríamos hacer mucho daño a su ejército. Gran maestre, no nos consta que Saladino escogerá esa ruta. A menos que Degotia tenga otras fuentes secretas que así lo confirmen. Este no es momento ni lugar para rencillas personales. De Turén, ¿qué opináis vos? Es una buena estrategia. Evitaría un asedio si Dios no lo remedia. No tenemos nada que perder y sin mucho que ganar. Milord. Ardegotia. Vuestros encuentros y hallazgos tan solo pueden atribuirse a la voluntad divina. Vos capitanearéis esta ofensiva. Os confío el mando. Será un honor serviros, gran maestre. Nos emboscaremos aquí. Se avecina una tormenta de arena. Será como luchar con dos enemigos. Todo lo contrario. El factor sorpresa será aún mayor. ¡Desmontad! Señor. Señor. Señor.
¡Vamos! كيف تراجعوا إلى الخلف؟ تراجعوا إلى الخلف! تراجعوا إلى Gracias a vos hemos vencido a nuestro enemigo más poderoso y hemos salvado Jerusalén. Habéis servido lealmente a nuestra orden y llegado el momento seréis recompensado como merecéis. Degotia. Llegado ese momento, esta será vuestra carta de libertad. Hasta entonces, Dios os guarde. Cecilia Blanca, he venido a buscaros. Knut Eriksson ha sido coronado rey. Debo llevaros a palacio. Vais a ser reina. ¡Salve! ¡Salve! Birger Brusa. Gracias por cuidar de mi pequeño. Se llama Magnus y ya es casi un hombre. Decidme cómo es. ¿Qué cosas sabe hacer? ¿Monta? Oh, sí, monta. ¿Y sabe? No lo sabe. No quise que creciera avergonzado. Cecilia, ven aquí. Cecilia, él volverá. Sí, volverá.
Señor. Instrucciones de la capitanía. Debéis reuniros con Ridefor en el desierto. Días tórridos y noches gélidas. ¿Extrañáis vuestro hogar? Así es. Pero mi tiempo aquí está tocando ya a su fin. Con la próxima luna llena, regresaré a casa. Cecilia. Dios te ha traído hasta mí para concederme tu perdón. ¿Qué es lo que debo perdonar? Mis pecados. Mis pecados contra ti. Por querer truncar tu felicidad y la de Magnus. De un amor que yo nunca tuve. En verdad, eres una buena mujer, Cecilia. Tu buen corazón sabe. Tus plegarias harían acortar mi paso por el purgatorio. Querrás perdonarme. Necesito tu perdón. Solo Dios puede perdonaros. ¡Maldito seas por siempre, Cecilia Algostotes! Se me ha comunicado que Saladino lleva días acampado aquí, junto al mar de Galilea, a la espera de refuerzos. Acudiremos allí directamente con nuestras tropas y atacaremos. ¿Alguna pregunta? Señor, desde aquí hasta Galilea no hay una sola gota de agua y el sol es abrasador.
De Gotia tiene razón. Tardaríamos 3 días en cruzar el desierto. Su ejército es más numeroso que el nuestro. Y ellos tienen agua. El desierto es su terreno. Eso es justo lo que Saladino cree. Por eso mismo le derrotaremos. Tenemos la Veracruz de Gotia. Con ella, ningún ejército cristiano ha sido derrotado. Gracias a su poder vencimos en la batalla de Monte Guisar. Y esta vez venceremos nuevamente. ¿O acaso dudáis del poder de la Veracruz? No es el poder de la cruz lo que me inspira dudas. Obedeceréis mis órdenes, Arn de Gotia. Os doy mi pésame por el fallecimiento de la madre Riquesa. Pero incluso en los momentos de mayor aflicción, es necesario mirar hacia adelante. El nuevo consejero del rey, Birger Brusa, se deshace en elogios hacia vos. Elogios, me atrevo a asegurar, bien ponderados y merecidos. Este convento necesita para su buen gobierno una abadesa joven y capaz. Y ahora que ha quedado una vacante, si se me permite la expresión. Abadesa de Goodhan. ¿Cómo os suena? Imaginaoslo. Vuestro propio convento. Gracias. Vuestra oferta, ilustrísima, me halaga. Pero ni puedo ni deseo contraer nuevos votos. ¿Entonces? Mi tiempo de penitencia casi ha terminado. Ya he expirado mis culpas. Con la próxima luna llena abandonaré Goodhem y pediré consentimiento a la reina para esperar a mi prometido en el castillo. Decidle eso a Brusa. Señor. De Gotia. Me gustaría que leyeseis esto. Es mi carta de libertad, firmada por el maestre Torroja. Pasado mañana mi misión aquí habrá concluido. De Gotia, sé que mi predecesor tenía una gran opinión de vos. Sus razones tendría, pero para mí sois solo un subordinado más. No espero que lloréis cuando me vaya. ¿Cuando os vayáis? Sí, legítimamente. ¿Queréis iros? Estamos a punto de aplastar a Saladino para siempre. ¿Y queréis iros? Bien. Como gustéis. Pero si os vais, deberéis iros como desertor. Thank you.
¡Alto! ¡Alto! ¡Acamparemos aquí! Maestre, no podemos acampar aquí. Tenemos que encontrar agua. La tropa está exhausta. ¡Acampad! معذرة. وصلنا المعبد يحلوا للمعسكر. لقد جمعوا جيشا كبيرا جنوب تل حطين. يريدون مقابلتنا في السهرة. بعد هزيمة كبيرة يأتي نصر كبير. إن شاء الله.
Poco es lo que llevas de regreso al mundo, Cecilia. Los reyes te aguardan en el castillo real. También estará allí Magnus. ¿Lo sabe entonces? Ahora sí. He oído que declinaste la oferta del señor obispo. Comprendo que necesites tiempo. Ya he tenido todo el necesario. Me alegro tanto de volver a verte. Es un placer conocerte. Majestad. Esto es para ti. Gracias. Magnus. Madre. Magnus, ve a guarecerte, anda. Te preguntarás, tu padre y yo. Lo sé todo. No te molestes. Brosa dice que ha muerto. No tiene ni idea. Está vivo. Vivo en mis oraciones. Y en las mías. ¿Dónde estoy? En Damasco. ¿Cómo es que estoy vivo? Pregúntaselo a mi hermano. Fue él quien te vio. Salamu alaykum ayyuha al-malik.
وعليك السلام أيها الخصم الجدير بالإهتمام تفضل Jerusalén está a mi merced. Caerá cuando yo lo desee. Mostrar clemencia es un signo de grandeza. Los tuyos tomaron Jerusalén a sangre y fuego. Mi pueblo clama venganza. Si escoges el camino de la venganza, los cristianos volverán en mayor número que nunca. Y la guerra se perpetuará. Hablas con sabiduría. Si todos fueran como tú, sería más difícil derrotaros. Quizá un día todos podamos compartir esta ciudad como iguales. Lleva contigo ese sueño de hermandad a tu tierra. Es hora de que vuelvas a tu hogar y cumplas tu promesa. Y espero que no me recuerdes solo como a un enemigo, Al-Ghotí. No, mi rey. Ni quiero ni podría. Soy Ebesunason, un Sberker y un amigo. Hemos de actuar antes de que lo haga la casa de Sberker. Solo es cuestión de tiempo. Irán a por vos. Aquí les espero. No lo subestiméis. ¿Quién es esa amiga de la reina? Soy Cecilia Al-Ghotsdottir. Fue hermana Legan al convento de Gudhem. ¿Monja? Nadie lo diría. No faltéis a mi madre. ¿Tu madre, eh? ¿Y tu padre? ¿Dónde está? Sirviendo como templario en Tierra Santa. Mis condolencias, entonces. ¿Qué estáis diciendo? Jerusalén ha caído. No ha quedado ni un solo templario con vida. Ni uno solo. Todos muertos. Todos ellos. ¡Mentís! ¡Magnus! Aunque tenga mis pecados, mentir no es uno de ellos. Si eres capaz de vencerme, insúltame cuanto quieras. Magnus. No, Magnus, no, cálmate.
Nuestros clanes no han tenido paz desde hace generaciones. Muchos de los nuestros han muerto. Y nadie quiere que se derrame más sangre. No. Pero sería deseable una reconciliación con la casa Sberker. Si esperáis que renuncie a mi trono, estáis en un terrible error. Si de verdad los Sberker desearan el trono, lo tendrían desde hace ya mucho tiempo. Señor. ¿Está enfermo el rey? Nos enterraría a todos con un par de jarras menos de cerveza. Es lo mejor para todos. Os ruego que no volváis al convento. Mi amistad por vos seguirá latiendo mientras viva, con hábitos o sin ellos. Pero no puedo quedarme. He de dar un sentido a mi vida. Y la del convento es la única que conozco. Bienvenida de nuevo, hermana. Cecilia. ¿Eres tú? Sí, eres tú. ¿Madre? ¿Cuánto hemos cambiado? No
nuestras almas, ¿no? Aún eres la misma que recuerdo. Jinetes. Retiraos. Vosotros también. Volvemos a vernos. Nuestro glorioso templario. ¿O eres un labriego? Te has hecho un bonito nido para ti y para tu bella esposa. Te sugiero que digas lo que tengas que decir sin desmontar. Vigila a tu mujercita. Estos bosques ya no son tan seguros como lo eran. Y menos ahora que vuestro rey yace en su lecho de muerte. En su estado no va a poder retener el trono mucho tiempo. Pero la sangre de sus heces es muy mal síntoma. El clan Sverker ha nombrado comandante a Eves Unesson. Y cuenta con el respaldo del rey danés. Y con el de sus ejércitos. Dinamarca de atacar nos aniquilaría. Solo queda una solución. ¿Qué has dicho? Que solo hay una solución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno. He presenciado tanta maldad, tantos horrores. Le supliqué a Dios no tener que volver a presenciar otra guerra. Pero si los Sverker se alzan contra nosotros, será inevitable. Yo estoy aquí. Y aquí estaré cada segundo a tu lado. Dios ha dispuesto una misión para ti. Hacer la guerra. Traer la paz. Thank you.
Nos han declarado la guerra. Pronto estarán aquí con sus tropas y vamos a necesitar algo más que confianza y valentía para poder derrotarlas. Y podemos. Vamos a demostrarlo. Que Dios te acompañe. Sé que volverás de nuevo. Cuando ordenes. Míralos. Se palpa el miedo.
¡Escuchad! No tengáis dudas. ¡Creed! ¡Creed en vuestra victoria! Todos estamos en nuestra tierra. No somos daneses, ni Sverkers. Este tiempo es nuestro. No de daneses, ni de Sverkers. ¡Creed! Porque Dios está con quienes saben perseverar en su fe. Yo os digo que venceremos y que volverá la paz. ¡Jinetes! ¡Avanzad! ¿A quién quieren asustar? ¡Atención! ¡Adelante! Thank you.
¡Vuelve a tu ratonera! Nunca te abandonaré. ¿Estás herido? Arn, Arn. La Virgen nunca nos abandonó. Te quiero. Te quiero, amor mío. La victoria de Arn Magnusson salvaguardó la paz muchos años. Gracias a él, su patria logró la unificación y nació el reino de Suecia.
spirit and spite, distance and doubt. Moon in the sky can see where you are, shining so bright, whispering you and me. That's where I wake up my final morning. Inner voices, heavenly angels smile and begin to sing a song. Imagine the sun. It's never too late for us. Embrace the moon, good night. Where your love lives, where your heart flies, that's where. Love.